Le vamos a pedir un zapucay bien fuerte, Raúl, el coletivero, Facundo, Nancy, todos los presentes, Tina, que suena de esta manera. Que suene, que suene, que suene. Argentinas, damos comienzo una vez más en este día viernes de una nueva edición del Pueblo del Chamamé. Saludamos a Carlitos Coronel. Idea, creación y conducción, quien les habla, Luis Alderete, paraje Arroyito San Roque, Corriente. Saludamos. Transmitimos por AM 1530, La Voz del Litoral, todos los viernes de 20 a 22. Saludamos a todos los amigos que nos están empezando a ver a través del Facebook. Muy buenas noches. También saludamos a todos nuestros amigos que nos escuchan a través del www.amsensio.com.ar y a todos los oyentes que nos escuchan a través del radio receptor por AM1530. Sí, señora, sí, señor, ¿cómo les va? Se hizo larga esta semana para mí. La verdad que extraño cada vez más el hacer programas. Un solo día ya no me alcanza. En cualquier momento se viene, por ahí, ¿quién te dice? Una segunda edición, ¿eh? Guau. Y así. Novedades, muchas y lindas novedades para el día de hoy, para compartir con ustedes. Una muy linda noticia que ya estuve compartiendo con Karen Cisneros. Pero dije Karen Cisneros. O sea, que es tiempo de presentar a mi compañera de trabajo. Vamos a presentarla como corresponde, como lo hacemos todos los viernes. Voy a presentar a la mejor operadora que tiene la República Argentina y Latinoamérica entera. Estoy hablando de mi compañera Karen Cisneros, que se presenta de esta manera. Yo me voy a amar. ¡Ah, yo también! Los Ángeles Románticos. Y se atravesó Claudio. ¿Te das cuenta vos? Hasta las 22 horas le presentamos esta nueva propuesta distinta, de una manera distinta de compartir el chamamé, con mucha buena onda, con mucha alegría, muchas payasadas como todos los viernes, ¿eh? Pero con la mejor buena onda, como digo siempre, si le podemos sacar aunque sea una sonrisa, bienvenido sea, y ya nos sentiríamos más que satisfechos. Siempre acompañado, pobre, está dolorido ahí el amigo Martín.
compañera Karen también anda, pobrecita, ahí anda. Pobre, media pachucha. Este clima que un día hace calor, que un día hace frío, que sale el sol. Ahora estaba empezando a chispear, ¿eh? Es una cosa de loco este clima. Antes de arrancar con la música, te recuerdo las vías de comunicación, que son el 02320-460-649. Anota bien, ¿eh? 02320-460-649. Si no, también lo podés hacer vía WhatsApp, mandando un audio o mensajito de texto al 11-31-61-43-03. O al 11-39-44-64-34. Vamos a arrancar con el programa del día de la fecha, ¿te parece, Karen? Y lo hacemos de esta manera. Escucha, niña, mis serenatas, sencillos versos de inspiración. Bajo la fronda de esta enramada vengo a expresarte mi admiración. Quiero comprendas, mi bien amada, todas las quejas de mi sufrir. Tú eres la rosa maravillosa, tierno pimpollo de mi jardín. Traigo amores y melodías, todas nacidas del corazón. Dame si quieres una sonrisa, una mirada, mi dulce amor. Princesa mía, tus ojos negros son los motivos de mi pasión. Y en estos versos voy suplicando que alivie un poco mi gran dolor. Cautivado a mi corazón. Si tú no piensas jamás amarte, ¿a qué abrigarme vana ilusión? Cual peregrino me iré cantando y tu silencio perdonaré. Llorando siempre al bien querido, eternamente te adoraré. Traigo amores y melodías, todas nacidas del corazón. Dame si quieres una sonrisa, una mirada, mi dulce amor. Princesa mía, tus ojos negros son los motivos de mi pasión. Y en estos versos voy suplicando que alivie un poco mi gran dolor. Le vamos a pedir un zapucay bien fuerte, Raúl el colectivero, Facundo, Nancy, todos los presentes, Tina, que suena de esta manera. Que suene, que suene, que suene. Continuamos con el pueblo del chamamé por AM1530, Radio Esencia, la voz del litoral. Estuvimos escuchando al dúo de la simpatía Verón Palacios y con el chamamé este que dio a denominar
por tu cariño. Chamamé que pertenece a Brígido González y Pedro Vallejos. Te recuerdo la vía de comunicación que son el 02320, así ya te empezás a comunicar. Ahora ya vamos a estar saludando a los amigos que tempranito empiezan a comunicarse. Son el 02320 460 649. Si no, también lo puedes hacer vía WhatsApp al 11 31 61 43 03 o al 11 39 44 64 34 que ya está sonando, mamá. Mandamos un saludito gigante a Juancito de la Cruz, el curuzucuateño, que está por los pagos de José Cepaz, ahí está escuchando firme el pueblo del chamamé. Esos fieles oyentes que siempre están junto a M1530. Muchísimas, muchísimas gracias, Juancito. También voy a saludar al amigo Josecito Sosa, a Marquitos, a Ever, y bueno, indefectiblemente tengo que saludarla también a esta persona, Inés Mendoza, que escucha usted, lamentablemente más famosa ella que yo acá en la radio. De tanto nombrarla ya se hizo famosa. Encima ahora se hace que trabaja, pero bueno, ¿qué va a hacer? Le vamos a pedir un sapucay. Eso, vamos a pedir un sapucay a Inés, a ver si sabe de sapucay. A ver si le sabe pedir un sapucay. Quisiera verla pedir un sapucay. Salvo que le pegué con la punta de la suela al zapato, ¿viste? Ahí capaz que le sale, ¿eh? Que suene, que suene, que suene. ¡Eso! Suena chamamé no macana. El amigo Juancito de la Cruz, el curuzucuateña, me estaba solicitando Curuzú Orilla. Así que ahora te vamos a estar complaciendo con tu pedido, Lo mismo a los amigos de Facebook, a los que nos siguen a través de la aplicación www.amesencia.com.ar. Ahora en un ratito ya nos vamos a estar metiendo en la página y chusmeando por las dudas, ¿sabes, Karen? Bien. A los amigos que nos escuchan a través de AM 1530 por el radio receptor, por la radio, ese cuadradito rectangular que muchos tienen todavía en la casa, también le pedimos que nos dejen su mensajito, Vamos a continuar entonces con más música y a la vuelta ya tengo novedades para comentarles, una muy muy importante que creo que hasta se van a poner contentos los directivos de la radio, porque bueno, ya le voy a contar a la vuelta. Atenta a doña Gladys, atenta a don Antonio, porque creo que esto le va a dar una alegría también a ellos. Así que vamos a continuar con más música y lo hacemos de esta manera.
Le vamos a pedir un Sapucay bien fuerte, Raúl el Coletivero, Facundo, Nancy, todos los presentes, Tina, que suena de esta manera. Que suene, que suene, que suene. Continuamos con el pueblo del chamamé por AM1530. Estuvimos escuchando Santiago Verón, Miguel para siempre, chere ya, Hermoso chamamé, en realidad es una polca, una hermosa polca. Hablando de Santiago Verón, y ahora van a entender por qué elegí esta polquita en esta ocasión para homenajear al zorzal de Laguna Brava. Un día como hoy, justamente, pero de 1937, nacía Santiago Nicolás Verón, más conocido como Santiago Verón. Un día como hoy nacía Santiago Verón, y bueno, por eso lo queríamos homenajear de esta manera, con esta humilde interpretación, que también vamos a hacerlo con otro temita más, que lo hacemos de esta manera. Saludamos a Nene Gómez. Estás escuchando El Pueblo del Chamamé por AM1530, Radio Esencia, la voz del litoral. Vibran tus cuerdas, guitarras, suenan tus notas queridas, surcan finas melodías que mil trovas cantaré. Soy altivo, correntino, que con bellas poesías brindaré las melodías del motivo chamamé. Muchos pagos pasé, al fin pude llegar, y mis ojos llorar porque no la encontré. Yo pensé olvidar y quedar como fue, pero así no podré, porque falta tu amor. Es por eso que a mis selvas, con sus ríos y lagunas, las estrellas y la luna, a todas le cantaré. Y si alguna vez pudiera verme en sus brazos de nuevo, le diré cuánto la quiero y jamás la olvidaré. Muchos pagos pasé, al fin pude llegar, y mis ojos llorar porque no la encontré. Yo pensé olvidar y quedar como fue, pero así no podré, porque falta tu amor. Septiembre, mes de la primavera y del chamamé. Desde el escenario del nuevo salón chamamecero, te invitamos a festejar de forma virtual este domingo 20 a partir de las 14 horas. Donde actuarán a pedido del público los Matuá Mercedeños. Si quiere o no me quiere. Toda la fuerza y estilo de Hernán y Hernancito Figueredo.
Compra tu entrada al 11-63-61-87-48 para unirte al grupo cerrado de Facebook con todos los medios de pago. Recordá, no es presencial, quédate en casa y disfruta del festival virtual el domingo 20 de septiembre. Soy provincianos amigos y que viva el chamamé. Le vamos a pedir un zapucay bien fuerte, Raúl, el colectivero, Facundo, Nancy, todos los presentes, Tina, que suena de esta manera. Que suene, que suene, que suene. Continuamos en el pueblo del chamamé por AM 1530, Saludamos a todos los amigos que nos están siguiendo ya a través del Facebook. Muchísimas gracias. También a todos los que nos están viendo a través... escuchando a través de la aplicación por www.amdesencia.com.ar. También a los amigos que nos están siguiendo a través de la radio. Muy buenas noches para el amigo Flaquito Ramírez. Flaquito Ramírez, que Ramallo nos está escuchando y nos estaba solicitando por los mellizos Rodríguez. Guarda ese secreto, o guarda mi secreto, algo así. Justo lo saqué. Ahora te vamos a estar complaciendo. La versión que tenemos nosotros está en vivo. Así que va a depender, obviamente, que la calidad quizás no sea la misma. Pero bueno, la idea es tratar de complacerlos. Y bueno, por eso vamos a salir con esta versión en vivo, ¿Qué tenía novedades para contarles? Bueno, señora Gladys, señor Antonio, directivo de esta radio, tengo para contarles también las novedades a ustedes, además de toda la audiencia de AM 1530 que nos ve y nos escucha semana tras semana. El pueblo del chamamé puede llegar a ser internacional, señores. Marquito y Eversosa. Así como escucha, querida Karen, internacional. ¿Por qué? Porque estuvimos hablando con el director de una importante radio de Montevideo, Uruguay, Radio Tropical se llama, es de Montevideo, y bueno, en su grilla quiere poner a El Pueblo del Chamamé. Guarda, guarda la tosca, Así que capaz que pasamos la frontera. A partir de la semana próxima, por ahí ya, si terminamos de ultimar detalles, quien te dice, El Pueblo del Chamamé empieza a salir también a la República Oriental del Uruguay. Muchísimas gracias a querido amigo Marcelo Paucher por tener en consideración a este humilde programa que dimos a llamar El Pueblo del Chamamé. Un día como hoy, pero de 1943, nacía en Curuzú-Cuatea, provincia de Corrientes, ¿dónde estamos? Juancito Toilescano, cantante y guitarrista. Así que, mirá vos qué importante que son a veces las fechas de nacimiento o de fallecimiento, porque es una manera también de tenerlos presentes a los artistas que muchas veces con el correr y el pasar del tiempo van quedando como relegados, ¿no? Así que es como a modo de dato, lo quería compartir con ustedes. Ya tenemos pedidos, así que vamos a ir continuando, ¿te parece, Karen? Vamos a ir mechando algo de programación que traigo todos los viernes, más los pedidos que ustedes nos van solicitando.
Vamos a continuar con la música. Antes te dejo las vías de comunicación, que son el 02320-460-649, el 11-3161-4303 y el 11-3944-6434. ¡Largalo nomás! Sus hombres se perdió y su cuerpo
Le vamos a pedir un Sapucay bien fuerte, Raúl, el coletivero, Facundo, Nancy, todos los presentes, Tina, que suena de esta manera. Que suene, que suene, que suene. Continuamos con el pueblo del chamamé. Vamos a saludar porque si no, la verdad que después se enoja, este tipo se enoja porque no lo saludo, estoy hablando de Inés, bueno, perdón señora, perdón, de Inés Mendoza, que acá me estaba llamando por teléfono y me estaba solicitando algo por los ángeles romanos. Siempre tan dulce ella por teléfono. Es una mujer que desparrama dulzura. Pero ya empalada de tan dulce que es. No sabes. Me trata con un amor esa mujer que la verdad que es más dulce que mi mujer me trata. Mirá lo que te digo. Ahí está. Sí, tirale, descargale todo. Gracias, querida. Amiga Inés, por el mensajito que me dejaste tan dulce. Gracias. Amigos que se van comunicando, saludamos también al amigo Rolly Alarcón, Rolly Alarcón, que tiene su página que se llama El Zapallar, si no me equivoco, que me corrija cualquier cosa. Lo pueden buscar por Facebook, él se hace sus transmisiones, si no me equivoco, los días martes, y hoy también estaba haciendo a partir de las 19 horas. Así que un abrazo grande para Rolly Alarcón, para Elizabeth, su pareja, un abrazo inmenso, Saludamos a Juanita de Benavides, Juanita de Benavides, que también nos está viendo y escuchando. Muchísimas gracias por estar del otro lado. También saludamos a Miguel Alarcón y a su esposa Elsa González, que de Tierras Altas nos están escuchando y viendo, Muchísimas gracias. Tenemos más pedidos por ahí, me estaban solicitando también el amigo Sergio de Moreno, me estaba solicitando un tema por los Matuá Mercedeños. Por venir a participar de esta grabación en vivo. La querida amiga Karen me estaba solicitando un tema por Javier Solís. ¿Cuál es el apellido de Karen? Karen Fernández, la querida amiga Karen Fernández, también que está prendida del otro lado, no me dijo nada si está cocinando o no está cocinando. Me estaba solicitando un tema por Javier Solís, que ya estuvimos complaciendo, y muchísimas gracias por estar ahí del otro lado, Les recuerdo las vías de comunicación, que son el 02320-460-649, 11-31-61-43-03 y 11-39-44-64-34. Te recuerdo también que nos podés buscar en el Facebook como el pueblo del chamamé, También podés ver la transmisión por mi Facebook, que es Luis Alderete. Me puedes encontrar por Instagram como Jorge Lual 14. ¿Por qué 14, no? ¿Por qué? Había tanto número para elegirlo, el 14. Me hace acordar a mis primos. No, hablando de primos, Luisito Aguirre, que está del otro lado, a su esposa Esther. Un abrazo gigante, gracias por estar del otro lado, Sí, señor. Saulito, mi sobrino Saulito Aguirre también está enganchado del otro lado ahí con su querida esposa, mi sobrina Ivana. Un beso grandísimo y gracias por estar ahí del otro lado, Siempre haciéndonos el aguante a puro chamamé. Vamos, que el tiempo nos corre, vamos a continuar con más música y lo hacemos de esta manera. Lo pedís, lo tenés en tu radio AM1530. Estás escuchando El Pueblo del Chamamé por AM1530, Radio Esencia. Paseando por Buenos Aires, una valenta encontré. Te lo juro, viera, che, la cosa que allí pasó. Al entrar me sorprendió una vaina que saltaba y un turno ni que pateaba. Tú
hizo cumbia o qué sé yo. Lo único que vi fue un montón allí que gritaban juntos. ¡Chiriré, chiriré! ¡Venga, ñame! Voy a gritar y nomás toquen chamame o le voy a planear. Uno me agarró, me quiso sacar, otro piquillo me quiso empujar. Entre corcoveas saqué mi facón, me hice un desparramo de esos flor y flor. Enseguida ahí cayó todita la autoridad y mi lomo castigó, hasta preso fui a parar. Pero qué importa, amigos, si en cada oso dormí, la cuestión quise bochinche y el baile les deshace. Lo único que vi fue un montón allí que gritaban juntos. Venga, ñame, voy, le grité y nomás toquen chamameo, les voy a planear. Uno me agarró, me quiso sacar, otro flequillo me quiso empujar. Entre corcovear saqué mi facón, le hice un desparramo de esos flor y flor.
Le vamos a pedir un zapucay bien fuerte, Raúl, el colectivero, Facundo, Nancy, todos los presentes, Tina. Muy bien, continuamos, 21 horas, un minuto, en toda la República Argentina. Que suene. Estuvimos complaciendo pedidos ahí para Inés Mendoza, Los Ángeles Románticos. También estuvimos complaciendo para el amigo Javier de Sergio de Moreno, que nos estaba solicitando los Matuá Mercedeños. Así que tenemos más pedidos. Un beso gigante a mi padre Jorge Alderete, que me está viendo. Ya es el segundo viernes consecutivo, Guarda, Grande todavía, grande papito. Gracias por estar ahí del otro lado. Que me estaba pidiendo un tema por Santiago Verón también, Un beso grande para mi sobrino Nicolás, que desde Bernal, al igual que mi hermana Ana y mi cuñado Esteban, nos están viendo y escuchando también, Nos estaba solicitando el tema Caballo Tordillo, que también vamos a estar complaciendo en breve. Laurita, ¿cómo está? Buenas noches, Laurita de Lobos. Va la gente de Lobos. Un beso gigante, Mirá vos la frecuencia, a dónde llega, lugares impensados. Saludamos a Carlitos Coronel. Saludamos también al amigo Oscar, de Maquinista Sabio. A Jessica Escubilla, de La Plata. A la gente de La Plata, un abrazo inmenso, Y también saludamos a Sandrita, que desde Chaco nos está escuchando. A la gente de Chaco, que son muchos, un abrazo grande. Saludamos en el último, Jesús Valenzuela. 02320-460-649. 1131-61-4303. Y 1139-44. Ahora sí. 6434, las vías de comunicación. Tenemos pedidos, así que vamos a sacarlos. Y a la vuelta vamos con la publi de lo que se viene en el nuevo salón Chamamecero. Dale nomás. Y así, Marquito y Ever Sosa. Despierta, amada, mi preciosa, capullito de algodón. En tu ventana, niña mía, se desangra el corazón. Pon mi guitarra, compañera, que consuela mi aflicción. Vengo a rogarte, virgencita, no me mates de pasión. Suena la guitarra con su diapasón. Las notas me dicen, aquí está tu amor. Y un solo momento te puedo olvidar. Te llevo en la mente y siempre te voy a amar. Preciosa, reina mía, no me hagas más sufrir. Para que sepas, aquí vengo, ya sin fuerza de vivir. Si no te veo un instante, es inmenso mi dolor. Te adoro tanto, que me muero, si me negara tu amor. Suena la guitarra con su diapasón. Las notas me dicen, aquí está tu amor. Y un solo momento te puedo olvidar. Te llevo en la mente y siempre te voy a amar. Con mi caballo
palenque de tu ranchito, te solía llegar sábados y domingos, iba a visitarte. En la radio, te contamos a dónde podés ir a bailar el fin de semana. No salgas del dial, que en instantes volvemos con más programación. Estamos con vos en AM 1530. AM 1530. Sabemos que la sociedad, sabemos que el país, el mundo no la está pasando bien, y por eso, para poder combatir todo este problema, tenemos que unirnos entre todos. Seamos parte de la solución y no del problema. Por eso, mi querida gente, a quedarse en casa. Les pido por favor, y vamos a combatir este virus entre todos, para cuidarnos entre todos juntos. Hola amigos, soy Edgar Duarte, el trovador sauceño. Quiero decirle a mi bendito país, en especial a todos los chamameceros, que estemos más unidos que nunca para vencer a esta maldita batalla. Si Dios quiere, dentro de muy pronto estaremos todos juntos, si hacemos las cosas como debemos hacer, quedarnos en casa y bueno, y pedirle a Dios que nos ayude. Le mando un fuerte abrazo. Esto no es joda, esto está pasando. Mañana me puede tocar a mí, pasado a vos o a cualquiera. Esto es una guerra contra todo, contra el rico, contra el pobre, contra quien sea. Así que por favor, aguantemos un poco, entremos todos en cuarentena y quedémonos en casa. Solamente eso. Un abrazo y que Dios los bendiga. Quédate en casa, que lo pide a grito nuestra Argentina, por el bien de tu familia, tus seres queridos. Quédate en casa. Entre todo podemos vencer al virus maldito. Quédate en casa. Esta vez el show no debe continuar. Quédate en casa. Cuidémonos entre todos. Quédate en casa. Seamos responsables. Cuídate y cuídanos. Quédate en casa. Septiembre, mes de la primavera y del chamamé. Del nuevo salón Chamamecero, te invitamos a festejar de forma virtual este domingo 20 a partir de las 14 horas. Donde actuarán a pedido del público los Matuá Mercedeños. Si quiere o no me quiere. Toda la fuerza y estilo de Hernán y Hernancito Figueredo. Compra tu entrada al 11 63 61
2221-8748 para unirte al grupo cerrado de Facebook con todos los medios de pago. Recordá, no es presencial, quédate en casa y disfruta del festival virtual el domingo 20 de septiembre. Soy provinciano, chamigos, y que viva el chamamé. Carlos Horacio Farinás te anuncia que Jesucristo, con todo su poder, viene pronto a buscar a los que esperan en Jesús. Los videos los encontrás en YouTube. Sí, en YouTube como Jesús es Amor. Carlos Horacio Farinás, predicador. Eres la historia inolvidable. Los videos cristianos te ofrecen un plan de salvación por medio de Jesucristo. En YouTube como Jesús es Amor. Por Carlos Horacio Farinás, predicador. Ya escuchaste nuestros anuncios publicitarios. Ahora seguimos con la programación de la radio. En tu dial, AM1530. Le vamos a pedir un zapucay bien fuerte, Raúl, el colectivero, Facundo, Nancy, todos los presentes, Tina, que suena de esta manera. ¡Que suene, que suene, que suene! Seguimos después de la tanda publicitaria por AM1530 Radio Esencia, la voz del litoral, con esto que dimos a llamar El Pueblo del Chamamé. Creación, idea y conducción, quien les habla, Luis Alderete. Les recuerdo que a partir de la próxima semana es muy probable que ya AM1530 se internacionalice, ahí está. No me salía la palabra. Porque el amigo director Marcelo Boucher de Radio Tropical nos pidió, bueno, hablando conmigo, para que ver si podemos meter El Pueblo del Chamamé en esa radio online de Montevideo, Uruguay también, Tenemos que ultimar algunos detalles, saber horario, día, porque si por ahí no sale en el mismo horario.
de cuello todo, uno con tres. Y bueno, y si sale bien, después hacemos otra, pero ya con mujeres. ¡No! ¡Mantente fuera de acá! ¡Vamos con la música mejor, por favor! Le vamos a pedir un sapo caro. Shaba kwe kapipe, hai pinon sase. Iyerere umi botu, de yo wahame meteba, hai me kuipo naiteba, rosa punta ite botu. Yahana pepe yaiko, katu te pupere bu ata, ma eise koshe ahata, hai koshe anyorei. Amante a veí, será y juro añe te jape, y hay conectores de ape, ya me año moco y mi. Ayer pa Lidia Mariana, hoy me cuadan a Eva,
a escuela cuyo hijo este va y catuña de ya bebé. Tú mi bañan de tu cue, o va cue mundo culpe, con apenas a su vez, hoy las escobiaré. Le vamos a pedir un zapucay bien fuerte, Raúl, el colectivero Facundo, Nancy y todos los presentes.
Chamamé por AM1530, Radio Esencia, la voz del litoral. Viernes de 20 a 22 horas no te podés perder El Pueblo del Chamamé por AM1530, Radio Esencia, la voz del litoral. El Pueblo del Chamamé, idea y conducción, quien les habla, Luis Alderete, por AM1530, todos los viernes de 20 a 22, imperdible. Y que viva el chamamé. Septiembre, mes de la primavera y del chamamé. Desde el escenario del nuevo salón Chamamecero, te invitamos a festejar de forma virtual este domingo 20 a partir de las 14 horas. Donde actuarán a pedido del público los Matuá Mercedeños. Si quiere o no me quiere. Toda la fuerza y estilo de Hernán y Hernancito Figueredo. Compra tu entrada al 11 63 61 87 48
para unirte al grupo cerrado de Facebook con todos los medios de pago. Recordá, no es presencial, quédate en casa y disfruta del festival virtual el domingo 20 de septiembre. Soy provinciano, chamigos, y que viva el chamamé. Le vamos a pedir un zapucay bien fuerte, Raúl, el coletivero, Facundo, Nancy, todos los presentes, Tina, que suena de esta manera. Que suene, muy bien, ya 31 minutos de la hora 21 y continuamos por AM1530. Estuvimos escuchando Los Románticos número uno, Los Hermanos Barrios, Tus Celos Me Están Matando en primer lugar. Y en segundo lugar estuvimos escuchando Paso las Piedras. Hermoso chamamé, bien, bien para bailar pecho a pecho, como se dice, Recordá que todos los viernes, como te decía el avance, estamos de 20 a 22 con esto que dimos a llamar El Pueblo del Chamamé. También nos puedes encontrar por Facebook, por el Facebook. Dios mío, qué desastre. Por el Facebook, como El Pueblo del Chamamé. Si no, también lo puedes hacer buscándome a mí, como Luis Andrete. Vía Instagram, lo puedes ver, me puedes ver las publicaciones que comparto, fotos, etcétera. En Jorge Lual 14, basta de hacerme cargadas con el 14, por favor. Y si no, también nos puede dejar los mensajitos a través del 11-31-61-43-03, 11-39-44-64-34 y el 02-320-460-649. Todo bajo la dirección de don Antonio Barrios y Gladys Teresa de Barrios. González de Barrios, ahí está. A quien le mando un cariño inmenso, Ahora sí, patrón. Usted también, doña. Corra a la mesa. Si ya barrió, deje la escoba a un costado. Y si está sola, agárrelo. Porque vamos a hacer un poquito de bochinche, Agarre al nieto, al sobrino, al hijo que está ahí al lado, a la hija, la nieta, la sobrina que está ahí al lado. Y vamos a zapatear un poco con los del monte. Vamos a hacer un poco de bochinche, que hoy es viernes y se tiene que hacer notar. Como dicen todos, el viernes y el cuerpo lo sabe. Bueno, por medio de los del monte vamos a arrancar este baile y esta alegría de esta manera. Temita también saludo a mi prima Marta Alderete, a mi prima Ramona Moreira, que están enganchados también del otro lado, muchísimas gracias, primas, por estar ahí. A Juanita de Benavides, que dice que está muy lindo el programa, ¡dale! Pretendo ser zorzal, de apenas si soy chingón. Cuando a mí nadie me escucha, yo canto para mí solo. Como soy un pobre pilincho que me meto a fallador, pues no tengo condición para enfrentarlo al fierrito. Pero a más de un chingolito, ya le hizo bolsa de halcón. Estás escuchando El Pueblo del Chamamé por AM1530, Radio Esencia. Para toda la gente chamamecera de nuestro país, de nuestro litoral. Y dice, así nomás, para todos ustedes, amigos. Apenas el tren llegaba, parando a la estación, la gente se alborotaba y asustado disparaba. Y ya
Ese hombre tiene fama y se te mete en tu rancho. Se queda lo más pancho y goza con gran placer. Lleva los mejores cariños de tu dulce y bella mujer. Yo creo que tenemos que juntarnos. Cuida tanto tus cosas. Va con onda, papá, va con onda. Bueno, vamos que en el tiempo nos corre, nos queda muy poco tiempo. Pero antes que nada.
Estás escuchando El Pueblo del Chamamé. Le vamos a pedir un zapucay bien fuerte, Raúl, el coletivero, Facundo, Nancy, todos los muy presentes. Muy bien, ya nos estamos despidiendo, minutos finales de del pueblo manera. Del Chamamé. Pero antes, no quiero dejar pasar a un saludo gigante para Anuncia Luis Díaz, que de la hermosa Formosa nos está viendo y escuchando. Un abrazo y un...